Continuamos en el programa En Sus Palabras con el padre Ricardo Flores, conociendo sobre su vida y ministerio sacerdotal. Padre, nos quedamos un momento decisivo, llega la ordenación sacerdotal. ¿Dónde fue, cómo se vivió? Pues al principio salí del seminario y un 28, Día de los Inocentes, de diciembre, me mandaron con el padre Ricardo Alvarado a hacer mi experiencia en Yuscarán. Pasé un año ahí, Yuscarán, Oropolí. Fue conocer a aquella gente hermosa. No puedo decir un montón de nombres. Puedo decir Fefa, por ejemplo, porque ella murió. Ella fue una madre para mí, me acogió. Pero también todo Yuscarán, cuando me conoció, pues yo puedo todavía llego a muchas casas ahí, que tengo tiempo, 20 y pico de años de no llegar casi. Y llega el padre Ricardo, todo el mundo quiere que llegue a Oropolí. Y no decir también Yuscarán. Conocí todas las comunidades a pie, porque no podía manejar. Yo conocí a pie todas las comunidades de Oropolí, las pasé 3 o 4 veces, lo mismo Yuscarán. Trabajé con los delegados, catequistas, me ordenaron diácono un 5 de agosto del 95. Y luego ya la ordenación sacerdotal un 30 de diciembre fue en mi pueblo. Un espectáculo, había más de 5.000 personas en ese parque. ¿Por qué decimos 5.000? Porque se hicieron 4.500 platos de comida y se repartieron por aldeas. Cada delegado decía, andan tantos y daban tantos boletos. Y nos gustó para la gente del pueblo. Y así, fue una experiencia muy linda. Y Monseñor me dice, mi hijo, te digo una buena noticia. Te vas a quedar de párroco en tu pueblo, me dice. Tomé posesión un 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. El padre Pedro Druín, que era el vicario general, me dio posesión como nuevo responsable de la comunidad de Sabana Grande un 11 de febrero del 95. En estos 23 años, padre, ¿en cuántas parroquias le ha tocado estar? Pues la primera fue Sabana Grande, después fui a Roma. En Yuscarán estuve diaconado. Fui a Roma, después mandaron a Reitoca, después a Suyapa, San José Obrero. Y la última parroquia fue aquí en el Barque Cristo Resucitado y ahora en el seminario un año con 2 meses. ¿En Roma qué estudió? Teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Padre, nos hemos dado cuenta que durante su sacerdocio hay una pasión que le hemos descubierto y es por la comida y no tanto por el comerla que sí, sino también por cocinarla. ¿Cómo está eso? Pues fíjate que, bueno, uno pequeño, pues a veces cuando mi mamá se enfermaba, mi papá estaba trabajando, hacíamos comida lo normal, huevo, a veces arroz, espaguetis, cositas así, pero como salieran. Pero cuando estuve en Sabana Grande, en el año 95 conocí a un norteamericano, don Holland Millis, que es un amigo mío especial, alguien muy, muy, muy buena gente ese tipo. Todavía está en Sabana Grande, él tenía una fábrica de artesanías que exportaba. Pues un día me lo presentaron y me dice, padre, ¿le gustaría comer algo? Me dice, sí, fíjese, puede venir el lunes, le dije yo. Y me preparó una buena comida, una pasta, que es la que me gusta más a mí. Una pasta con un pollo sabroso, nunca lo había olvidado la primera vez. Y yo miraba como él, yo llegué temprano, padre vino temprano, me dije, entonces de cocinado, pero miré cómo hacía la comida. Entonces me gustaba porque como anfitrión en su mesa, tenía todo listo, iba platicando, iba cocinando, pues, hacía esto, hacía lo otro, pan de ajo, que aquí. Y yo viéndolo y sabiendo el sabor que le daba las comidas, dije, esto lo voy a hacer allá en la casa cural. Y le decía a las monjitas, hoy cocino yo. Y reproducía lo que el señor iba haciendo. Todos los lunes quedé de ir con él a comer y así lo hice por esos 4 años que estuve en Sabana Grande. Todos los lunes iba a comer donde don Holland Millis, cuando él estaba. Y reproducía las comidas allá. Es más, mucha gente me decía, padre, qué rico olía ayer en la casa cural porque había cocinado yo, pero era la receta de don Holland Millis. Y todavía hoy, algunas veces voy, no tengo mucho tiempo, lastimosamente, un hombre de Dios. No es católico, él es metodista. Pero durante estuve en Sabana Grande, él iba a la iglesia y me apoyaba económicamente en muchas cosas. Con el Mitch, por ejemplo, con él hicimos casi 40 casas nuevas de parte de la iglesia y él es el que consiguió el dinero.
y ayudaba a mucha gente. Y pudimos hacer mucha gente, muchos actos de caridad por medio de Don Holland. Y todavía hoy cuando voy, compartimos y me dice, ¿qué tiempos esos? Me dice. Y por ahí nació la pasión de mi comida. Y cuando fui a Italia también, allá pues conocer otros, traje libros de comida, de recetas. Y de vez en cuando, cuando tengo oportunidad, cuando estuve en el barque, yo cocinaba. Y aquí pues a veces cuando hay actividades para los seminaristas de mi grupo, cocino algo, pero no mucho. Sus cinco platillos, así como quien dice, estos son los que... Las alitas al jengibre, el pollo con el ajo, el vino y la cebolla, que también se le echa la salsa de las pastas, el cerdo, también podría decir otra comida que el arroz, hay un arroz que pero fue invento de mi papá lo cocina, me queda bien y creo que la comida normal que comemos, me fascina la mantequilla que es de pequeño, de los Núñez le decimos, son los platos que me fascinan comer. Madre, durante esta plática hemos notado que aquello que dice el Papa Francisco de la memoria histórica, usted la vive realmente porque se acuerda de muchos nombres, de muchos lugares y de todos estos que ha visitado, que ha trabajado, que ha evangelizado. ¿Se vive esto realmente? ¿Cómo lo aprende todo esto, padre? Pues sí que es parte del ser un pastor. El pastor debe conocer sus ovejas personalmente. A veces a mí, por ejemplo, parroquias tan grandes como San José Obrero, que eran unas 150 mil personas y las entregadas eran unas 1,000 o 2,000. Todos los nombres no los tengo, pero las caras están en mi cabeza y en mi corazón todavía. Al hecho que cuando voy y le pregunto, ¿y fulana de tal está en la iglesia? ¿Y cómo sigue fulano? Ahorita que vinieron para la kermés, ¿cuánta gente me vino a saludar de ahí San José Obrero y recordar pequeñas cosas? Y dije, ¿cómo se recuerda usted? Claro, uno siempre es pastor, aunque no pastorea, pero aquella gente con la que trabajó, con la que ayudó, eso es San Pablo. Lo mira al final de las cartas, cuánta gente menciona a San Pablo en sus cartas. Fulano de tal, aquel que hacía esto, aquel que me acogió. Así debe ser un pastor, cercano con su gente, como dice el Papa. No podemos ser indiferentes y la gente que nos ha acogido ya es nuestra familia. Muy bien, padre. Ahora una nueva etapa en su formación y en su vida como sacerdote y es la de ser o de estar aquí en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. ¿Cómo toma esta noticia y los retos que tiene, padre? Fue mi sueño. Cuando yo estuve en el seminario, yo dije, yo me miraba como profesor. Incluso los padres formadores caudistas, padre Mario Ormaza, me pidió en el momento que fuera formador. Yo le dije, no puedo, le dije, ¿qué voy a dar lo mismo? Pero después de 23 años, cuando me dice Monseñor el año pasado, en agosto, vas para el seminario, fue mi día más feliz. Y he pasado año y dos meses feliz aquí, acompañando, formando, ayudando. Es una responsabilidad grande porque es el futuro de la iglesia la que se juega aquí, formando sacerdotes. Estamos tratando de dar lo mejor. Y esperamos pues que Dios nos dé la sabiduría, la salud y la fuerza, si es su voluntad de que continúe aquí para poder acompañar a todos estos jóvenes que quieren ser sacerdotes. En los últimos 15 años he acompañado a los jóvenes que están en las diferentes parroquias de Honduras. Padre, no podemos concluir esta entrevista sin que antes nos regale su bendición. Pues que el Señor cada día haga que sus vidas sean felices, entregadas a la obra del Señor, de su reino, que todos los que acompañan los medios de comunicación de nuestra iglesia, tanto en la televisión, como en la prensa, como en la radio, pues los que están cercanos, los que ayudan para mantener estos medios y a ustedes también que hacen posible todos estos programas para que nuestra gente pueda conocer más de Dios y a través de uno por llevar el Evangelio, pues yo les pido al Señor que les bendiga, que vuelva a su mirada, a su vida, a sus trabajos, que siempre les dé la paz, la alegría, la salud. Y en todo momento pues estén cerca de Él para que tengan sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos conversado con el Padre Ricardo Flores, vicerrector y ecónomo del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Él es un sacerdote entregado en la enseñanza. Con cámara de Jorge Murillo para Suyapa Medios, les informó Eddie Romero.
Continuamos con el programa En Sus Palabras. Estamos desde el corazón de la Iglesia Hondureña, el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, conversando con el Padre Ricardo Flores. Padre, antes de la pausa, quedamos pendientes con una pregunta. ¿Cómo conoce de Dios? ¿Cómo llega a esto de la vocación? Bien, fíjate que, como te decía, mi familia no fue tan religiosa en cuanto a compromiso, papá y mamá. Pero sí tenían fe, mamá iba a misa, yo la escuchaba. Voy a hacer los primeros viernes. Sabes que los viernes ella llegaba un poquito tarde y se levantaba tempranito porque iba a misa. O los domingos voy a ir a misa, pero nunca nos dijo vayan. Es más, mi primera comunión, yo siento que hice la primera comunión sin saber qué iba a hacer. Solo mi hermana la mandaron a hacer unas charlas y yo me fui a meter. Y doña Virginia, que fue mi catequista, Dios la tenga en su gloria, duró hasta los 93 años, me dio un mamotreto de preguntas, 50 preguntas que había que aprenderse. Y después ella me las repasaba, me preguntaba los sacramentos de memoria, los mandamientos y todo eso. Pero un domingo fui a misa porque un primo, Rubén, me invitó, vamos a misa, porque mi mamá, la profesora Ida, me está diciendo que tengo que ir a misa. Era un año mayor que mí y no fuimos a misa. Y estando en misa me dice, fíjate que van a haber unas charlas en la iglesia, un grupo que van a hacer, dice, y mi mamá quiere que venga, dice. Y eran las charlas para formar las comunidades del camino neocatecumenal, la segunda comunidad. Pues yo fui a las charlas, estaba en tercer curso, tenía 15 años, 14, 15 años. Y yo quedé como responsable después de la comunidad. Pero mi comunidad se destruyó porque no hubo seguimiento, los responsables no dieron el ancho. Dios tenga en su gloria a Don Rey. Diamantina pues hacía lo que podía. Pero había el responsable de la primera comunidad, Don Carlos Caballero, que también ya murió. Cuando la comunidad mía quedó en el aire, me habló y me dice, Ricardo, yo lo he visto dar ecos. Yo le he visto dar municiones en las celebraciones. A mí me gustaría que usted siguiera en la iglesia. Voy a hablar con los catequistas de Tegucigalpa para ver si es posible que se quede en nuestra comunidad, que era la primera. Vaya pues, le dije yo. Así fue. Aceptaron. Oye bien, yo tenía 14 años y la persona más joven que me seguía en esa comunidad tenía 28 años. Y después Tato tenía 30 y pico de años. Y después venía 40 y los señores más mayores 75. Yo me crié con mayores en la comunidad. Ahora, pero fue una bendición. Porque yo siempre fui puntual. Es más, en ese año tercer curso me eligieron presidente del curso. Y la profesora Margarita, que no era católica, se enojaba conmigo porque yo dejaba las actividades del curso por estar en la iglesia. Si había una convivencia, para mí era más importante la convivencia que cualquier reunión o actividad del curso. Le voy a bajar 5 puntos, pues bájemelo, le dije, no hay problema, le dije. Siempre me estaba en eso. Pues yo me metí a la comunidad del camino, aprendí mucho, sobre todo escuchar la sabiduría y la vida de esos señores mayores. Cómo no olvidar a Maroquita Sánchez, a Doña Chicha, Don Esponda, Don Chito, Trinita, Conchita, todas eran señoras de 60, 70 años en aquel momento. Y yo fui aprendiendo todo eso. Hice el primer paso, el primer escrutinio. Después hice el Chemá. Y en esa situación es donde yo voy a Tegucigalpa, viajo de Tegucigalpa los miércoles para ir a mi celebración, los sábados en mi Eucaristía. El párroco era Monseñor Domínguez, yo me confesaba cada 15 días con Monseñor Domínguez. El padre Neto, Dios lo tenga también en su gloria, me invitaba a ir a las celebraciones de las aldeas y ahí fue donde nació realmente mi vocación. Una vez el padre Neto nos llevó a Sergio, que también es otro muchacho joven, que se hizo sacerdote, que está en Italia, él es religioso, nos llevó a una aldea a celebrar. Y nosotros felices porque íbamos a conocer las aldeas de Sabana Grande y le llevamos la mochila al padre Neto. Y un día dice él, andan conmigo dos jóvenes del pueblo, dice. Y uno de ellos les va a dar la reflexión, dice, sin prepararnos. Sergio se salió
Y a mí me dejó. Pero como estaba acostumbrado a escuchar la palabra y a dar ecos, yo di una especie de eco a mi reflexión. Y después me dice el Padre Neto, qué bien lo hizo. Hasta a mí me dejó reflexionando lo que dijo. Entonces prepárese, cuando venga conmigo usted siempre va a predicar. Entonces yo era feliz predicando y la gente ya cuando me miraba a las aldeas en el pueblo, ahí está el padrecito, me decía, ahí está el padrecito. Pero en aquel momento por mí no cruzaba nada ser padre. Yo vine al magisterio, como te digo, 3 años viajé. Después me metí a la universidad a estudiar ingeniería química. Pero ese año llegaron 35 seminaristas a Sabana Grande. Fue el 87 en su pastoral. Y Monseñor Domínguez me dice, usted va a ser el que organizará la misión. Va a buscar la parte económica, va a buscar la parte logística, va a hacer la distribución de toda la misión. Usted será el responsable. Yo, Monseñor, si hay otras personas más con más cancheo, le dije yo, tú lo vas a hacer, me dice. Y así me gustó, me tocó buscar dinero para mantener esa misión. Eran 37 bocas todos los días. Era el trabajo logístico, cartulinas, lugares donde hacer la misión con niños, jóvenes y adultos, con los seminaristas. Y los seminaristas en el centro de formación me decían, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Era un joven como ellos, pues también. Compartí con nosotros, rezá con nosotros. Y uno de ellos, Rigo, que es de Sabana Grande, dijo, ¿por qué no te haces sacerdote? Mira, yo soy, fuimos compañeros y yo estoy en el seminario para hacer. Entonces le digo, nunca se me había ocurrido eso, le dije. Y empecé entonces a pensarlo. El siguiente año vine al seminario a conocer los muchachos, cómo era la vida del seminario. Fue el 88 y ya estaba graduado. Decidí, fue cuando trabajé y empecé mi proceso vocacional. En septiembre del 88 hice mi encuentro de compromiso. Me aceptaron Monseñor Guido, que actualmente es el obispo del sur. Era el rector, me mandó la cartita, la tengo todavía, la carta escrita por él. Firmada de que era aceptado para el seminario, pero mi papá no quería. Mi papá cuando le dije un 5 de marzo del 88 que iba a entrar al seminario, me corrió de la casa. ¿Qué hizo en ese momento? No, en ese momento fíjate lo que hice fue rezar. Primera vez que recé el rosario solito. Antes lo rezaba con grupos, pero esa vez solito y le dije, Madre María, si la vocación sacerdotal es mía, pues tú intercedes para que todo esto se solucione en familia. Se acercaba la fecha, había que ir a hacer una misión, me acuerdo, la hicimos aquí en la parte de María Auxiliadora, cruzábamos el cementerio de noche con los seminaristas, pero antes me tocó decirle a mis papás, voy al seminario, quieran o no quieran. Mamá estaba de acuerdo, más o menos, pero me decía, no, tú tienes que decirle a tu papá, son tus decisiones. Y me acuerdo que un 7 de enero le dije, papá, me cuesta decírselo porque sé que a usted no le pareció cuando le dije que quería ser sacerdote, pero este año yo entro al seminario. Mi papá me dice, no creas, yo he pensado todo este tiempo lo que puede suceder y más bien yo quiero pedirte disculpas porque la reacción que tuve. ¿Cómo no voy a aceptar a un hijo? Siempre quiero que sepas que vas a contar con nuestro apoyo. Esta siempre será tu casa. Nosotros estaremos para apoyarte. Cuando tú quieras venir, esta es tu casa. Si un día te quieres salir, también aquí está tu casa, tus padres que te van a ayudar. Y así fue naciendo. El 89 ingresé al seminario. 6 años hermosos, porque antes eran solo 6 años. Ya no son 8 como ahora. 6 años hermosos que pasaron rápido con los padres averianos canadienses y llegó la ordenación. Ya hablaremos de eso, de ese momento, padre, la ordenación sacerdotal y de ahí los trabajos que le han tocado como presbítero porque ya son 23 años. Eso al volver de la pausa en el programa En Sus Palabras. Nos encontramos en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Conversaremos con el padre Ricardo Flores, él es vicerrector y ecónomo de esta casa de formación sacerdotal. Acompáñennos.
Estamos en el programa En Sus Palabras con el Padre Ricardo Flores, aquí desde la capilla del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, actual casa del Padre Ricardo. Padre, bueno, queremos comenzar esta entrevista conociéndolo y preguntándole quién es el Padre Ricardo Flores. Bien, soy sacerdote católico desde hace 23 años. Nací en Sabana Grande un 4 de octubre del 68, tengo 50 años cumplidos. Mis papás todavía viven, Ramón y María Matilde, Tita le dicen, con tres hermanas mujeres, Marina la mayor, la que me sigue después de mí, soy el segundo en casa, Flavia que vive en Estados Unidos con tres hijos, mi hermana Marina tiene una niña, recién graduada de odontóloga, y Francis, que es la más pequeña, pero también ya casi con 40 más o menos años, con dos hijos. Todos viven, gracias a Dios. Vengo de una familia que si bien no fue muy católica, porque no era practicante, pero sí nos enseñaron lo suficiente a que creer que hay un Dios. Yo viví mucho también con mi abuela, que así era practicante de misa diaria. Tuve la gracia de tenerla hasta los 95 años, mi bisabuela hasta los 102 años, muy católica, rezando el rosario todos los días. Con sus devociones, y así fui naciendo, así fui creciendo en esa familia. Estudié mi primaria ahí en Sabana Grande, en la escuela Francisco Morazán, una gran maestra que tuve, la profesora Adaluz. Tuve la gracia de acompañarla en sus últimos días, darle el entierro también. Ella me decía eso, aunque no quería que fuera sacerdote, porque para ella decía, vos fuiste mi gol en mis 43 años de maestra, y nunca te miré sacerdote, yo te miraba ingeniero, doctor, otra cosa, nunca sacerdote. Le costó aceptar, pero después cuando está bueno, me dice, y me das la misa final, y siempre platicábamos, ella me enseñó mucho, no solo me formó, y me informó, me dio elementos para poder desarrollarme en la vida, con un grupo de compañeros. Después fui al colegio, ahí en Sabana Grande, y después vine a Tegucigalpa ser maestro en Pedro Nufio, me gradué el 86. Mi vocación es enseñar. Interesante, padre. Queremos saber de ese proceso, esa infancia, escuela y colegio en Sabana Grande. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Oriundo de este pueblo, de esta comunidad, ¿cómo era esa vivencia allí, padre, en esos años? Pues era un pueblo sencillo, o sea, está cerquita aquí, unos 40 kilómetros al sur de Tegucigalpa. Con gente muy estudiada. Mis tíos eran maestros y el ambiente de vecindario, de amistad, de cercanía, eso era familiaridad. No había maras, no había problemas de robos. Era sano nuestro pueblo, todavía se mantiene un poco sano. Jugábamos en la calle, no había computadora ni los juegos ahora electrónicos que tienen los jóvenes. Era la pelota, era el escondite, era salir a pasear, el compartir día a día con todos los del barrio, o después cuando estábamos ya en el colegio con los que éramos compañeros de colegio, nos uníamos en una casa de un compañero, una compañera, para escuchar música, platicar, jugar a veces juegos de mesa o básquetbol, que fue de mi deporte, nunca el fútbol, no serví para el fútbol, pero sí el básquetbol, y era eso nuestra infancia de escuela y colegio. ¿Era bueno jugando básquetbol, padre? Pues todavía, todavía hacemos un poquito y lo vamos haciendo, pero sí, en aquel momento sí. Yo era un joven de 12, 13 años y me invitaban los de 19, 20 años a jugar con ellos. Y a veces les hacía el partido. tenía un tiro en aquel momento muy, muy certero. Entonces me invitaban por eso. En momentos difíciles era a mí que me buscaban para hacer los tiros. Y lo hacía y me dio esa gracia. Me gustaba, lo disfrutaba. Hubo un día para un cumpleaños. Yo salí al colegio. Había juegos deportivos. Llegué a las 8 de la mañana y regresé a las 4 de la tarde y jugué todo ese día. Mi familia me estaba esperando para el almuerzo y yo jugando básquetbol. ¿Alguna vez lo regañaron, padre? Uf, muchas.
También me hicieron fuerza, me pegaron, como dicen en aquel momento, por un desobediente. Como era el hijo, único hijo varón, te imaginas, todos los mandados, todos los trabajos era Ricardo. Y había, solo yo decía, solo yo. Pero siempre fui obediente también. Porque también mis hermanas se enojaban porque a veces mi mamá me daba esto, me daba lo otro. Y le decía, ¿por qué es el único hijo varón, el consentido? No, dice, porque es el obediente. Cuando lo mandamos, hace las cosas y yo trataba de hacerlas. Pues aprendí eso, la obediencia. Y fueron momentos muy bonitos. Una familia, mi papá maestro, iba a Pespire a trabajar. Regresaba el sábado, domingo. A veces nos sacaba a pasear a pozas o a visitar comunidades cercanas a Sabana Grande para que pudiéramos conocer. Y era interesante el sentido de familia. Y la familia grande por parte de mamá. Mis tíos, mis tías. Yo recuerdo los cumpleaños de mamá, de mi abuela, mi bisabuela. Eran 100 personas, con más de 15 de mi camada y otros un poquito más adelante, otros que venían atrás. Y mis tías, escuchar sus historias. Era la famosa eloteada de agosto, cuando la familia se sembraba y se iban y se compartía. Desde las 8 después de misa hasta las 4 o 5 de la tarde era comer atol, era las famosas tamalitos, los elotes cocidos, elotes asados, la guirila, la cuajada. Era una cultura del maíz que la familia la unía siempre una vez al año. Más de 100 personas, los jóvenes jugando escondite todo en aquel solar, o jugando naipe de vez en cuando, la pirinola o monopolio. Eran tantas cosas que hacíamos como familia. Nos dice, padre, que estudió magisterio, lo ejerció, y quiero consultarle para toda la gente que nos escucha, que nos mira, ¿fue maestro de esos que le dicen yuca? ¿O cómo fue todo eso? Bueno, mi papá no quería que estudiara magisterio. Él quería también un universitario. Pero yo desde pequeño me fascinó enseñar, jugaba a ser el maestro. Incluso tuvo una vivencia. La profesora mía, Adaluz, en sexto grado, ella se fue a Estados Unidos un mes. Y ella me dejó a mí para que yo le diera clase a mis compañeros. Mi tía Amalia, que llevaba sexto de niñas, durante el fin de semana me enseñaba lo que yo iba a enseñar durante la semana, y lo hice por un mes. A mis compañeros mismos yo les daba clase de matemáticas, de ciencias, de estudio, de español, porque a mi tía me lo enseñaba el fin de semana y yo lo iba a repetir. Y me acuerdo que el profesor José, que era el subdirector, un día nos fue a observar. Yo estaba dando la clase. A mis 12 años daba clases a mis compañeros de sexto grado. Y después, cuando me fui para Tegucigalpa, vine para Tegucigalpa, era la normal, y yo esos 3 años de estudio fui realizado. Recuerdo las maestras que me dieron clases, que me valoraron. También en segundo de magisterio, que hacemos una práctica docente guiada. Ya en tercero era una práctica docente donde ya uno tomaba más iniciativas, pero la profesora en segundo año se enfermó y me dice, vos vas ayudarme en esto, a revisar planes. Yo, si es en tercer año, ¿qué es eso? Pero yo lo hice en segundo, porque la profesora se enfermó y mis compañeros, ¿cómo es este que está revisando planes y ni sabe? Pero yo los hice, yo revisaba y después otra maestra lo miraba y dice, está bien las indicaciones que daba Ricardo. Entonces tuve esa, porque de pequeño tenía esa gracia para dar charlas, nunca tuve pena. Y lo mismo después, en mi tiempo, ejercí el magisterio antes de ir al seminario, 6 meses en la Lempira. Tuve sexto grado, tuve la gracia de poner mi firma en diplomas y fueron esos 6 meses muy hermosos. Interesantes palabras del padre Ricardo Flores. Padre, al volver de la pausa vamos a hablar de ese llamado de Dios, porque hemos hablado de su infancia, de esta manera en que él ejerce el magisterio, pero al volver en su programa, en sus palabras, hablaremos con el padre Ricardo sobre su vocación.